You were awake. I thought you were sleeping. Pensé que estabas dormida. Oh, un besito. I love you. Love you. ¿Es hora de la escuela? ¿Es hora de ir a la escuela? Arriba, 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 arriba. Una estirada grande y vámonos para arriba. There you go. Estírate para que crezcas. Time to get ready, boo. Hola, buenos días, chicas. Ahora sí, ya las saludo aquí esta mañana del día de hoy. Ya hice lo del proceso de la mañana que hago, mi rutina de cada mañana. Y pues ahorita nada más quería saludarlas y darles la bienvenida a este nuevo blog. Ok, chicas, ahora voy a salir aquí para afuera porque le voy a dar una limpiadita al backyard de acá donde están los perros, así que acompáñenme, vamos para afuera. A ver, vámonos, vámonos. Hágase para atrás, hágase para atrás. Hágase para atrás, hágase para atrás. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, so aquí nos gusta a nosotros mezclarle la comida, ponerle comida, y no todo el tiempo lo hacemos, pero ponerle comida seca y poquita de lata, le mezclamos. So como les digo, no todo el tiempo lo hacemos. Nada más que hoy, pues, como tenía ahí unas latas de comida, pues, lo hicimos esta vez. So, este es Rocky. So, boy, sit. Good boy. Sit. Good boy. Y este es Oreo. So, Rocky ya va a cumplir 4 años. Y Oreo va a cumplir 2. Ahí quedó el desayuno para los perritos. Aquí les voy a mostrar. Ahí está Rocky. Oreo. Y déjenme y les muestro este árbol de limones que tengo aquí. Este árbol de limón lo regaló mi suegra. Ya tengo tiempo con él y ahorita está dando bien muchos limones. Nada más que ya le corté bastantes, pero está grande. Y da muchos limones. Chicas, hay un dilema. Ahorita es tiempo de que me pongo a buscar qué voy a hacer de comer. So, abro el refri. Sí tengo cosas, no digo que no. Pero se me estaba antojando hacer unas albóndigas. Tengo la carne para hacer las albóndigas, pero ¿qué creen? Que cuando me fijo en el cajón de las verduras, pues me hacen falta cosas. Me hacen falta papas, porque no tengo papas. Tengo todo lo demás,
Tengo todo lo demás menos papas. ¿A quién no le pasa esto? Que ya para cocinar te hace falta un ingrediente o dos ingredientes y no quieres ir a la tienda nada más por esos ingredientes. Así que el dilema es, ¿hago albóndigas o hago otra cosa? Dilema, dilema de qué cocinar. Pero como sí quiero hacer albóndigas, tengo ganas de hacer albóndigas, y Jazmín y José Andrés, mi hijo, se las comen bien bonito. Les gustan mucho. Jessica también me dijo, mamá, haz albóndigas. Entonces, creo que vamos a tener que ir a la tienda a comprar papas. Y otra cosa, que en un ratito más también tengo cita con la señora que me arregla las uñas, porque se me cayó una uña y no me gusta cómo se ve así, sin una uña. Y tengo cita con ella también. Entonces, ese es el dilema que tengo el día de hoy. Voy a ir de una carrerita a comprar las papas y voy a llegar con la señora para lo de las uñas. Y ya cuando venga, sí, creo que eso voy a hacer. Ok, so, entonces acompáñenme, vamos a comprar papas, vamos a hacer las uñas, la uña, y después regresamos para hacer las albóndigas. Vámonos, chicas. Voy saliendo de comprar las papas y ¿qué creen? Me quedan aproximadamente 15 minutos para que sea la hora de la cita y me voy a ir a comprar un iced coffee a McDonald's. I know, I'm craving it. Y venden unos sugar free vanilla iced coffees aquí en McDonald's y me gustan mucho, así que voy a ir a comprarme uno. Nada más que déjenme estar en la manejada. Hi, what can I get for you? Can I get a medium sugar-free vanilla iced coffee, please? Okay. And that's it. It's going to be $2.28. Thank you. $2.28. Okay, girl. So here it is, my delicious iced coffee. So, mega yummy. Se los recomiendo. Vanilla iced coffee. Sugar free, eh? Make sure it's sugar free. Okay, chicas, ya llegué aquí. Donde me van a hacer arreglar mi uña. So, vámonos. Aquí al lugar. Donde. Aquí traigo mi cafecito también. So. Nos vemos en un ratito. Salí aquí de hacerme la uña, ya miren qué diferencia, ya mi set completo, y pues todavía no me toca rollo, no, de uñas, el touch up, pero me aguanta yo creo una semanita más, y ya después pues me hago el, vengo a que me haga el relleno, so vamos. Ok chicas, ahora sí vamos a preparar las albóndigas, ya traje las verduras que me hacían falta, las papas, y vamos a preparar unas albóndigas, pero quiero recordarles que lo primero es lo primero. So, vamos a agarrarnos el pelo porque pues no queremos cocinar con el cabello suelto. Chicas,
sabemos, bueno, las que hagan las albóndigas como las hago yo, que unas albóndigas no son albóndigas sin hierbabuena. Así que voy a ir afuera a agarrar hierbabuena, pero ¿qué creen? La tonta de yo, aquí tengo esta matita. Ay, un tanto aquí. Se me estaba haciendo fea por los babosos. Y la eché a perder. Estaba grandísima. Estaba grande y bonita. Y la eché a perder porque le puse sal. Entonces, pues ya ahorita no tengo mucha hierbabuena. Pero sí, eso fue lo que hice. Le puse sal, la tonta. No sabía. Yo en vez de haberle puesto sal nada más por las orillitas, pues le puse sal arriba y se me secó. Así que estas son las únicas tres tristes hojitas de hierbabuena que tengo. Entonces las voy a lavar y se las voy a poner, pues para aunque sea que agarre un poquito de sabor. Ok, chicas, so aquí ya puse la carne. Nada más les quiero mostrar qué es lo que le voy a agregar a la carne. No sé, ustedes cómo hagan sus albóndigas. Así es como yo las preparo, así es como a mí me enseñaron. Yo sé que cada quien tiene una manera distinta de hacerlas, pero pues esta es mi manera de hacerlas. Algo simple, nada muy complicado. Pero aquí tengo lo de una libra de carne molida. Es lo que es una libra de carne molida. Y ya que tengo aquí la carne molida, le voy a agregar tanto así de arroz. No está llena hasta arriba, es poquitito menos de una taza de arroz. Y un huevo, le voy a poner un huevo. Ya que tengo el huevo, también ya que le agregué el huevo, a mí me gusta mucho usar este sazonador, es uno de mis favoritos. Y le pongo sazonador. Y esto ya es todo, esto ya es al gusto, como ustedes lo quieran preparar. Ok, también le voy a poner onion powder. Un poquito de onion powder. Le voy a poner garlic powder. Esto es algo que yo ya le agregué. Cuando a mí mi mamá me enseñó a hacerlas, pues ella no usaba esto. Pero yo poco a poco le he ido cambiando un poquito. Y le voy a poner unas hojitas de parsley. No sé cómo se dice parsley, pero unas hojitas de parsley. Así más o menos. Esos son los ingredientes que le agrego a la carne para molerla. Y pues sí, claro, también le pico cuando tengo más hierbabuena, pues pico la hierbabuena bien picadita y le agrego la hierbabuena. Como les dejé saber, pues ahorita no tengo mi planta de hierbabuena, pues la quemé entonces con la sal, pero ahí está. Aunque sea ese poquito, ya después el caldo también va a llevar cilantro. So ya que está todo, pues mezclo todo muy bien para que hasta la carne ya todo, el sazonador, la sal, todo lo que se le agrega, pues se mezcle muy bien. Y ya que está bien mezclado, pues se hacen las bolitas. Y esas son las albóndigas, pues a mi estilo se podría decir, a mí como me enseñaron. Voy a freír la cebolla, el jitomate y el chile güero. Un poquito a sofreír en la olla, entonces por eso ya no le agregué aquí. Pero ya que está todo esto bien mezclado, pues vamos a hacer las bolitas para después echárselas a nuestra... Ya las bolitas se hacen así, ya depende del tamaño, pues.
Ok, chicas, so les quiero mostrar, ya que pusimos las bolitas de carne, empieza a soltar grasita arriba por la carne molida. So yo a mí siempre, ya que empieza el primer hervor, le saco toda esta grasita que suelta la carne, porque pues a mí no me gusta que quede así. So si pueden ver aquí, toda esta grasita se la saco, lo de arriba. Y ya está hirviendo. Y a mí otra cosa que a mí me gusta primero ponerle la carne, porque la carne dura más en cocerse que las verduras. Entonces yo de recién que me enseñé a hacerlas, yo le ponía las verduras y luego le ponía las bolitas de carne. Pero pues ya a medida que uno va aprendiendo o haciéndolo de diferentes maneras, mejor empecé a ponerle yo la carne primero y dejarla así un rato que hirva. Así me aseguro de que la carne esté bien cocida. Jessica le puso las bolitas porque yo me fui a recoger a Jasmine a la escuela y a ella la encargué que le pusiera las bolitas de carne. Ya está hirviendo bastante el caldito con la carne. Y ya ahorita le voy a agregar las verduras también. Entonces ya le voy a agregar lo que son las verduras. Okay. Y esto no va a tardar tanto tiempo en cocerse. So, ahí también van aquí un manojito, poquito cilantro para el sabor. Y también le voy a poner los green beans. Creo que son ejotes, si no me equivoco. Y le voy a agregar aquí los green beans. Y le voy a mezclar. Y no le he puesto sal al caldo. Lo único que lleva sal, o bueno, el sazonador, son las bolitas de carne. So le voy a agregar sal. Es poquita sal. Y ya después que esté, pues entonces ya cada quien, si necesita más sal, pues le ponemos más sal. Solo vamos a dejar que hirva ahí un ratito. Voy a agarrar la tapadera. So ya que está todo ahí, como pueden ver, entonces lo vamos a tapar y a esperar. Ok, chicas, so mientras esperamos a que estén nuestras albóndigas, vamos a preparar un rico snack para esperar, ¿ok? Lo que vamos a hacer es una jícama. Voy a la jícama picadita en el plato. Ahora nos la vamos a preparar. Vamos a poner limoncito y chilito de polvo, sal de grano, y el limón. ¿A quién se le está antojando? Denle un like en este instante al video si se les está antojando la rica jícama con limón. Miren, ¿a quién se le está haciendo agua a la boca? Deli, delicioso, con mucho limón. Rico, rico, rico. Así que vamos a disfrutar de nuestra rica, deliciosa jícama y el caldito al final. Ya estuvieron las albóndigas, ya están listas. So los vamos a apagar y miren qué ricas salieron. So aquí tengo su platito de jazmín, le voy a servir a jazmín. Miren qué ricas son, unas ricas albóndigas. Saludables, fáciles de hacer. Y ahí está. Ok. So ya si las preparan, déjenme saber también ustedes cómo las hacen ustedes. ¿Qué le ponen igual? ¿Qué hacen diferente? Y así nosotros también podemos entre nosotras estar compartiendo nuestras recetas. So ahí quedó.
pudding. ¿Qué comen? Un dessert. ¿Qué trajiste, amor? Un dessert de Famous Dave. A ver. ¿Me lo has probado? ¿Está bien bueno? This is so It's not that sweet, actually. Oh, it looks really sweet. ¿Me lo has?